días, pero son muy pequeñitos. Son los que empecé yo sola, en plan, intentar. Bueno, le pedí a una amiga que me pusiera acuerdo. También es para evitar como que se pegue con, con la fibra de vidrio, tampoco se lo ha acabado, o sea, pero creo que ahora ya no, ya no hay base de agua, entonces está. Porque el tema es que, o sea, aquí quitar los dos a la vez es súper complicado. Y además es que aún así no entiendes, claro, como que es una misma dirección. Claro. Pero si quito, o sea, los puedo sacar por separado y después los pongo aquí, los junto y ya no están pegados. Entonces solo es como quitarlo del medio y ya está. O sea, aquí se me ha jodido también. Está guay. Eso está guapísimo de que estaba ahí en la nave esa. A lo mejor hace... Ayer recuperé un piano. Lo quiero aprovechar porque en definitiva esto es como a la que hay un poco de contacto se salta la tecla. Entonces, a lo mejor hago algún invento recuperando el circuito este y no sé si utilizar las teclas, instrumentos inventados, ¿sabes? Ya, yeah, un poco. Qué chulo. Sí, va cogiendo un poco de forma. Voy a usar las partes negras de las teclas del piano y esto habrá como una placa de cobre y básicamente pues las varillas tocarán con los motores, o sea, habrá como una varilla y un motor por cada nota. A ver. ¿Qué es? Cables, creo. Solo cables.